La zona histórica del municipio de Ocaña nos muestra lo maravilloso en sitios que tiene la ciudad para nosotros. ¿Qué podemos hacer en Ocaña en horas de la noche en nuestra zona histórica, es decir, alrededores de San Francisco de Asís? Pues acá le vamos a mostrar hoy en Tierra Caamaña lo maravilloso que tienen los lugares de esta zona de nuestra ciudad para que nos enamoremos un poco más de nuestra tierra, de la tierra que nos amaña. Bienvenidos. Y en mi corazón te llevo el dulzor de las cocotas. Ocaña es encantadora también en sus horas nocturnas. Recorrer los lugares que hacen parte de la zona histórica de la ciudad es enamorarse de cada rincón que ofrece la ciudad de Los Caro. En familia podemos salir a compartir de un delicioso helado, también compartir una charla en los parques tradicionales de San Francisco y la plazoleta de la Gran Convención. Ocaña de noche ofrece planes maravillosos que muchos tal vez no se han imaginado, pero que contienen desde un momento agradable en familia hasta una tertulia de varias horas. Al cruzar por esos lares llenos de tiempo y de gloria, me vienen a la memoria la figura de El primer sitio que visitamos es la Casa Amarilla. Este lugar, rodeado de patrimonio, cultura y tradición, su color la destaca como una cajita de sorpresas que en medio de la zona histórica de la ciudad, entre el convento de las monjas dominicas, donde la oración es santificación del alma, y el templo de San Francisco, cuna de la historia de Ocaña, está levantada esta casa donde nace y renace la poesía, la pintura y la literatura, aporte para la mente y el pensamiento. Definitivamente tenemos que aprovechar el tiempo cada vez que vengamos a la zona histórica de Ocaña, sobre todo de noche, porque hay lugares excepcionales donde poder compartir en familia. Y uno de esos lugares cerca al complejo histórico de la Gran Convención es la Casa Amarilla, un lugar que te promete llenarte de cultura, llenarte de también de muchas técnicas de pintura, pero sobre todo de un momento de compartir con amigos, de compartir en familia. Uno de los promotores de esta Casa Amarilla es Carlos Morales, nuestro amigo ocañero, que le está colocando cada vez un tinte mucho mejor y cultural a este sitio de la zona histórica de Ocaña. Carlos, bienvenido. Bienvenido, Mario, aquí a la Casa Amarilla. Siempre son ustedes, es muy grato tenerlos acá. Y la Casa Amarilla pues, es un espacio cultural abierto al público donde pueden venir a apreciar diferentes modalidades de arte. En la Casa Amarilla procuramos crear espacios agradables, diferentes, con productos nuevos que puedan estar enriqueciendo el paladar de las personas y llenándolo de historia. Nosotros tenemos una casa aquí que está ubicada en el corazón de Ocaña, en la parte histórica, una casa que tiene 350 años de fundación y de haber sido hecha, y en ella podemos disfrutar nosotros desde los baldosines de la época, las maderas que utilizaron y la calidez que irradia. Entonces la Casa Amarilla no solo es un espacio cultural, sino también es un espacio de tradición donde nosotros podemos apreciar y sentir cómo se vivía hace unos par de años aquí en la ciudad. Bueno, ¿qué cuenta la historia de la casa? Porque tener 350 años es porque se ha conservado bastante, ¿no? La infraestructura, lo arquitectónico que es, tapia pisada, el techo. ¿Qué cuenta la historia de qué había en este lugar antes? Bueno, esta casa han funcionado muchas cosas. Entre ellas era conocida como la casa del padre Jaime. Aquí tuvo mucha relevancia por eso, porque aquí habitó un padre, entonces fue muy chévere pues por ese lado. Esta era, según dicen, y lo que hemos investigado, era la casa de la servidumbre del colegio Caro, pues de la casa de José Xavier Caro. Entonces esta casa es de mucha tradición. Bueno, ¿cómo convertimos esta casa de 350 años a que sea la Casa Amarilla? ¿Cómo viene esa idea para Ocaña? ¿Cómo se le da a conocer a la ciudadanía y cómo se proyecta actualmente? Bueno, Ocaña tiene un pequeño problemita, y es que en Ocaña van acabando con las casonas, van acabando con los sitios históricos dentro de la zona histórica de la ciudad. Entonces aquí tenemos un centro comercial que lo destruyeron, una casa principal ahí, por hacer un centro comercial que sí, muy bonito, va a traer algunas cosas para la ciudad, pero le quita también muchas.
Aquí vemos en el Milanés, están construyendo edificaciones nuevas, tumbando casas de tradición. Y están haciendo edificios, sí, modernos, en todo el eje cultural de nuestra ciudad. Y lo mismo estaba pasando acá. Yo pasaba por aquí y veía que la casa estaba un poquitico deteriorada, que estaban funcionando ciertas cosas, pero que no hacían nada por ella porque querían estar aquí, pero no invertirle. Y entonces nosotros le apostamos a eso, a crear un nuevo espacio con lo que ya había, resaltar que se vieran esos espacios que se estaban perdiendo, esas casonas que ya casi no se ven en la ciudad. Entonces empezamos a apostarle, esa fue nuestra idea, en rescatar eso, y de ahí empezó a formarse la idea de la Casa Amarilla. ¿Esto de la Casa Amarilla existe en otros países? Es decir, ¿la idea viene de otros lugares de Colombia que existen otras Casas Amarillas? ¿O de dónde proviene ese nombre que se enmarque precisamente en lo cultural? Bueno, la Casa Amarilla hay muchas referencias, pero nosotros no nos basamos en ninguna de esas, ¿sí? No pensamos en copiar o traer algo de otro sitio, ¿sí? Sino pensamos fue que el amarillo era un color que representaba la creatividad, la felicidad, y de ahí nos basamos nosotros para crear la Casa Amarilla. Pensamos en el taller de artes y después ya empezamos con la idea del concepto del café y cómo queríamos proyectarlo. Pues aquí nosotros vivimos aquí mismo en la casa, entonces lo que yo pensaba desde el principio era que crear un espacio donde pudiese la gente ver un artista trabajando, ¿sí? Que dejara de estar desmitificando eso, que no, que los artistas tienen que estar en silencio para trabajar, o que tiene que estar ensimismado para hacer las creaciones de arte. No, que vean que los artistas son personas creativas, que les gusta compartir con los demás y que aportamos a la sociedad, y eso es lo que buscamos en la Casa Amarilla, aportar. ¿Podemos relacionar la Casa Amarilla con las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez? Sí, la podemos relacionar con las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez, con la Casa Amarilla de Vincent Van Gogh, la podemos relacionar con la Casa Blanca de Débora Arango, ¿sí? Entonces, está la Casa Azul de Frida Kahlo en México, ¿sí? Entonces, ¿qué son esas casas? ¿Qué representan? Y eso es lo que buscamos en la Casa Amarilla. Representar una idea, un concepto creativo que represente a la ciudad de Ocaña. Bueno, en la Casa Amarilla tenemos bebidas supremamente deliciosas para toda la familia. Tenemos mocktails, tenemos enchuladas, tenemos bebidas tradicionales como el guarapo, la chicha, ¿sí? Estamos buscando que la gente sienta esos sabores. Ya casi no conseguís guarapo por ahí. Nosotros estamos sacando un guarapo bien delicioso, estamos ya creando una chicha, estamos trayendo sabores nuevos, como hay un producto que estamos sacando ahorita que se llama el tepache. El tepache es una bebida que es sacada de la piña. Entonces estamos buscando que la gente encuentre cosas, sabores, y no solo arte, sino que también encuentre la parte culinaria, que también es un arte muy delicioso. Bueno, ¿tiene sabores en las bebidas típicas de Ocaña? ¿Se le agrega algo típico? Sí, pues el guarapo sí lo trabajamos como es, con las madres, y ya pues el tema de las preparaciones, que son las chicas ya que se encargan de todo eso, o Fabián, ellos son, ya serían los que te podrían decir exactamente qué es lo que tienen. Pero por eso algo tenemos bebidas de la misma casa, tenemos bebidas inspiradas en los cuadros, bebidas inspiradas en la ciudad, tenemos unos cócteles que se llama La Plaza, ¿sí? Tenemos un cóctel que se llama Galería. Entonces hay cócteles de autor y bebidas que son bien interesantes, que podrían venir a degustar. Bueno, y hablando de cuadros, hablando de cultura y hablando de toda la gama
excepcional que tiene la Casa Amarilla, los invito para que junto con Carlos hagamos un recorrido corto de este lugar tan maravilloso, ubicado en la zona histórica de Ocaña, que los puede enamorar al máximo. La Casa Amarilla no solo promete ser un espacio para compartir en familia, sino también un entorno para el arte y la cultura, que se hace pintura. Por eso cada rincón de la vivienda tiene un cuadro relevante que inspira a conocer cada tendencia en arte que se respira en el lugar. Precisamente lo esencial de la Casa Amarilla es la cultura que se muestra en los cuadros, en las pinturas. Esto es lo esencial que le regala la Casa Amarilla a la ciudadanía. Hablemos un poco de este lugar. Bueno, acá tenemos el taller. En el taller nosotros hacemos asesorías en temas de arte, donde pueden venir los participantes pues a desarrollar sus proyectos pictóricos y puedan sentirse pues acompañados por una persona que tiene los conocimientos para poder guiarlos. Bueno, me gusta mucho el tipo de técnica que se ven los diferentes cuadros, que son diferentes cada uno. Sí, claro, ahí tenemos estudiantes que van trabajando temas clásicos y otros que van trabajando con temas contemporáneos. Entonces hay diferentes estilos y técnicas que se van enseñando pues para que los muchachos no se encasillen en algún estilo particular, sino que tengan un abanico de posibilidades a la hora de desarrollar una obra. Bueno, Carlos, ¿se convierte este lugar, la Casa Amarilla, en un lugar de aprendizaje para los jóvenes que les gusta el arte y también la pintura? ¿Es como una cajita mágica con muchas sorpresas? Sí, sí, sí. Aquí nosotros en la Casa Amarilla desarrollamos un lenguaje particular, y es que a través de la enseñanza nosotros podemos conseguir nuevas metas. A través del compartir y desarrollar un pensamiento creativo, colectivo, podemos exaltar un poquitico más el arte ocañero. Bueno, y hablando de arte ocañero y de personajes de la ciudad, tenemos acá una de las esculturas que ha girado en torno a las redes sociales, pues una aprobación bastante grande, y es precisamente la escultura de nuestro muy recordado amigo, líder social de Ocaña, de la región del Catatumbo, y muchos sabemos también de quién se trata, de Jorge Solano Vega. Y esta escultura muestra también lo importante que Jorge le regalaba a Ocaña, ¿no? ¿Cómo se hizo esta escultura? Hablemos un poco de ella, y pues que está todavía aquí en la Casa Amarilla, pero que pretende estar en un lugar de Ocaña. Bueno, esta pieza la desarrollé con la finalidad pues de mantener imperecedera el rostro de nuestros líderes. Es triste tener que hacer este tipo de piezas, porque realmente no se deberían apagar estas voces, deberíamos estarla escuchando todavía. Pero es necesario pues que ese rostro no se pierda, porque la gente en un par de años ya no lo va a recordar. Ya nos ha pasado con líderes tan importantes como Libardo Alonso. Libardo Alonso era una persona supremamente importante para la ciudad, que aportaba demasiado y que nos lo quitaron, ¿cierto? Y ya la gente casi no se acuerda de él. Hace días creo que vi una nota tuya donde estaba hablando de Libardo Alonso, pero ya son 20 y tantos años, entonces ya la gente ya no se acuerda de él. Yo no quiero que pase lo mismo con Jorge. No quiero que vuelva a pasar con los líderes sociales, entonces esa es mi voz de protesta con este tema. Y otros líderes como José Aquiles Rodríguez, ¿no? Sí, claro, que fueron asesinados y son callados porque hablan acerca de la verdad. Bueno, pero la cultura regala eso, ¿no? La cultura regala esperanza y también regala la oportunidad de recordarlos, de que no se pierdan en la memoria. Sí, y aquí en la Casa Amarilla esa es la quinta esencia. Que nosotros podamos recordar lo antiguo y llevarlo hacia otra parte. Entonces, tenemos la voz de Coque y lo que queremos es que permanezca esa imagen ahí, que la gente entienda que hay gente que siempre está poniendo la cara por nosotros. Entonces, esta que es la primera fase del monumento que queremos hacer, pues ya está hecha. Estamos esperando a ver cuál es el siguiente paso, y esperar que nos puedan, a través de la administración municipal, dar el espacio para poner este tipo de obras en la ciudad. Salud por eso.
precisamente lo bonito de Ocaña. Ahorita vamos a acercarnos a uno de ellos que nos muestra el sector del mercado, ¿no? Lo maravilloso de nuestros trabajadores del mercado. Y así otros lugares importantes de Ocaña y otros personajes idóneos. Venir a la Casa Amarilla de día es contar una historia, pero venir de noche, como se dice, es otro cuento, ¿no? Sí, ya la noche nos hace más cómplices y las luces y todo, entonces se vuelve más amena, se vuelve más hogareña. Estamos hablando del color amarillo, que trae confianza, que trae también pues mucha energía, pero la Casa Amarilla, aparte del color, también tiene sus decoraciones que lo hace ver agradable, amañadora. Sí, claro, y nosotros contamos con la parte de la vegetación, siempre tratando de meter eso, porque en las casas antiguas había mucha vegetación y tenían siempre las abuelitas sus maticas, y aquí nosotros en la Casa Amarilla también tenemos nuestras maticas. Hemos rescatado ese maravilloso higo que teníamos allá, el brevo, y le hemos tratado de dar mucha vida y se ha ido fortaleciendo. Bueno, a mí me gusta mucho este cuadro, Carlos, que muestra el mercado, ¿no? La labor diaria de los trabajadores del mercado público, que ahora está tan convulsionado, sí, pero que muestra en este cuadro lo importante que son ellos para Ocaña. Claro que sí, esta pieza en particular se llama Los Invisibles. Los Invisibles nos cuenta, nos tiene una narrativa de esas personas que nosotros pasamos por el mercado y no las vemos, sino que están ahí como cumpliendo su labor de una manera muy silente, y pasamos por ahí y no los vemos, que son el señor del Willys, la señora que vende la fruta. Sí, y son personas que nosotros damos por sentado que van a estar siempre ahí, y a veces pasamos y ya no los volvemos a ver, ¿cierto? Entonces ese es un homenaje a las personas que trabajan ahí, esos trabajadores informales que no tienen ninguna ayuda del Estado ni de las administraciones municipales. Entonces les toca recurrir a esos trabajos pues que son tan poco remunerados. Bueno, Carlos, sí hay que hacer de noche en la zona histórica de Ocaña, sí hay que visitar. Hay muchas cosas que hacer, una de esas es venir a conocer la Casa Amarilla. Claro que sí, la invitación para todos es que vengan a la Casa Amarilla, compartan un delicioso cóctel, también pueden comer helado durante el día, en la noche pueden venir, escuchar música, relajarse, compartir con los amigos. Sí hay, que hay cosas que hacer en el Centro Histórico de Ocaña en horas de la noche y también durante el día, pero ustedes me seguirán acompañando en este recorrido especial por la zona histórica de Ocaña. La noche en Ocaña es mágica. Los lugares encierran una especial bienvenida a sus visitantes. Se encuentra de todo un poco y, como estamos hablando de espacios para compartir, nos dirigimos a otro de ellos que quiere regalarle a Ocaña un exquisito momento para que el paladar guste la más rica preparación de carne. Nuestro amigo Sergio Yaruro da la bienvenida a este plan fabuloso. Sí, claro, tenemos una ruta gastronómica, por decirlo así, súper interesante. Y aquí en todo este sector pues está este que es de carne como tal, pues aprovechando los otros que hay de hamburguesas y de otro tipo de comidas. Quisimos que Bacano fuera un restaurante familiar, un restaurante donde puedas venir vos con tu familia, puedas disfrutar. Diseñamos un espacio también para los niños. Sabemos que a veces los que tenemos niños, pues comer en compañía de los niños es un poco difícil. Entonces diseñamos un espacio para ellos, tienen un cuarto para los pegoticos, para que disfruten y jueguen. Y también que ellos puedan comerse también su buen cortecito de carne. Bueno, Sergio, lo más importante es que el lugar conserva lo tradicional, lo histórico, lo arquitectónico. Exactamente, yo soy de los que en el diseño de los restaurantes que tengo siempre busco como mantener esa tradición, mantener esas raíces que tenemos nosotros como cañeros. Entonces la ambientación está así, inclinado más hacia el campo, hacia la finca, hacia el ganado. Entonces tenemos las jarras de leche que anteriormente nos llevaban leche a la casa, eran una jarra, eso lo tenemos aquí, ese ambiente, sillas antiguas de caballo, seno y todo el sitio, desde las sillas, los meseros como tal. Entonces es un sitio bien tradicional que se puede aprovechar para este recorrido que están haciendo aquí gastronómico como tal. Si hablamos de comida típica de Ocaña, nos referimos a la arepa, y muy bien conocedor que sos de la arepa ocañera. Pero aquí en este punto, ¿cuál es el plato así esencial y delicioso que todos los ocañeros pueden consumir?
Bueno, plato como tal, así, pues tradicional, está un churrasco, que es lo más tradicional que tenemos, o te podés comer un buen lomito, que uno en la casa provee y se lo dice a la mamá que le haga, hacemos una carnecita con arepa como tal. Aquí tenemos todos los acompañamientos como tal de yuca al vapor, yuca frita, papa al vapor, papa a la francesa, papa casco y papa en otras presentaciones como la papa maya, que es un estilo de papa frita así en cuadritos. Pero carnes están todas, todos los cortes de la vaca lo pueden encontrar acá. Aparte tenemos unas entradas muy interesantes, que es una entradita de morcilla. ¿A quién no le gusta la morcilla? Tenemos entrada de chinchulla frita también, que es otra delicia, que uno ha comido chinchulla pues toda la vida. Y mazorquita con quesito rallado, quesito criollo cañero y un suerito, una nata por encima, que también es muy típico de nuestra región. Lo rico es que lleva ese tinto cañero en todo, ¿no? Sí, tenemos todo el tinto cañero, desde como hablamos en las cartas y en todo, o cañero por siempre, apoyándole a la economía aquí desde nuestra región, al emprendimiento local acá de Ocaña como tal. Bueno, Sergio, en muchas oportunidades decimos en familia, bueno, ¿qué hacer de noche en Ocaña? ¿A dónde ir a compartir? ¿A dónde ir a estar buenos momentos con nuestros amigos, con la familia? Y la zona histórica hay que rescatarla. Sí. Y estos lugares pues nos ayudan a eso, a rescatarla. Total, esa es la idea. Ya por lo menos vos podés salir con toda la familia, con todo tu núcleo familiar, a disfrutar de una comida bien bacana. Como te puedes dar cuenta, mira, los niños ahí jugando en el cuarto, los papás felices comiendo en sus mesas, lo tenemos encercadito. A futuro queremos colocar una persona que también le pueda hacer jueguitos, tiene su pantalla. Entonces, si hablamos de salir en una noche nocturna en Ocaña, en plan familiar, bacano, es una súper buena opción. Si hay por hacer en Ocaña nocturna, la Ocaña que nos amaña, que nos enamora, y que sobre todo nos brinda espacio donde podamos compartir con los nuestros. Ocaña de noche es mágica, es acogedora, es, sin lugar a dudas, una ciudad señorial.